En el momento en el que descubrimos que tu deseo de felicidad coincide con la llamada de Dios a la santidad, se produce ahí un descubrimiento, vamos, es que te cambia la vida. Bueno, pues ahí tenéis vosotros mucha responsabilidad. Vosotros que sois jóvenes y que tenéis que contagiar, ¿no?, la devoción a San Juan Pablo II, ¿no? Lo que mueve a la gente son historias verdaderas. El poder ver, ¿no?, cómo Dios actúa en amigos tuyos que tú conoces y que, ¿no?, que sabes de sus problemas y que tú no sabes cómo ayudarles, pero de repente, gracias a que se encuentran con Dios, eso, pues hay un cambio, pero a bien, a una paz increíble. Lo que está clarísimo es que los planes de Dios no son los planes que uno hace. Comunicar significaba estar allí hablando con gente todo el rato, dar tu mensaje, lo que tienes en el corazón, y si ya te das cuenta de cómo comunicarlo, pues es mucho más divertido, como digo. Eso ya, y desde entonces, pues la vida me cambió. Pues una de estas preguntas que se me hizo muy fuerte, que buscaban los jóvenes en YouTube, era ¿cuál es el sentido de mi vida?, ¿no? Era una pregunta que se buscaba millones de veces y, sin embargo, no había ninguna respuesta de canales católicos. Nuestras vidas son como grandes bloques de arcilla y nosotros somos lo que somos gracias a las personas que van dejando huella en nuestro camino. ¿Qué es intentarlo? Intentarlo con buen corazón, ¿no? Es decir, ya está. Y, bueno, algunas veces erraremos y, chicos, pues, nos equivocamos y nos levantamos, pedimos perdón y para adelante, ¿no? Ya está. Y yo desde pequeñita, yo soñaba muy en grande y yo tenía como, sí, esos sueños como mega gigantes, ¿no? Para yo, mi corazón tan chiquitito. pero luego ya he ido creciendo con ellos y me he dado cuenta que realmente la esencia de mis sueños es marcar una diferencia, es dejar huella, es compartir allá afuera y que al yo compartirlo, eso haga este mundo algo mejor.